Buenas. Soy Belén Cobos, trabajadora social. Él es mi compañero, Eduardo Ortiz. Uy, mira, Ortiz como la reina. Adrián, hijo, ¿siempre lo mismo? Coño, ¿qué pasa? Déjalo ya. Se nos ha asignado supervisar a Dolores por una serie de denuncias que han puesto contra de ella. ¿Son familiares suyos? Sí, lo que me faltaba ya. Dolores no tiene familia. Yo soy como una hermana para ella. Pueden dirigirse a mí. Yo sí tengo familia, yo tengo a mi niño. Sí, tienes a tu niño. Venga, ya le toca comer. Vamos, Dolores, vamos a entrar en la casa. Venga, Adrián, ayúdanos a hacer la comida. Venga, vamos. Dígame, ¿qué desean? Últimamente hemos recibido una serie de denuncias por parte de gente que se siente insegura e incluso atacada por Dolores. Eso no puede ser. Dolores es muy pacífica. Si Dolores lo único que quiere es jugar con su muñeco, como si fuera su hijo. Además, a Dolores la cuido yo desde que su madre falleció. Si tú cuidas de ella, perfectamente sabrá que Dolores ha estado robando, insultando e incluso se ha puesto agresiva algunas veces en algunos establecimientos públicos. Mucha gente se le está echando encima y demanda que desde un centro especializado se le asigne la ayuda profesional que necesita. Y por lo que hemos podido comprobar, están en lo cierto, así que vamos a tener que llevárnosla. Eso es imposible. Puede que haya habido malos entendidos, si yo lo comprendo. Pero se debe a que Dolores es como una niña, por Dios. Además, yo les aseguro que voy a estar muchísimo más pendiente de ella. Incluso me la voy a llevar a mi casa. Ni usted es familiar, ni tiene derecho a ejercer ningún cargo sobre ella. Lo lamento mucho, pero en unos días Dolores será ingresada en el centro correspondiente. Le dejo este documento. Aquí viene un teléfono donde le podrán informar sobre el caso de su vecina. Pero le aseguro de antemano que la decisión está tomada y que ya no hay vuelta atrás. Créame, es lo mejor para Dolores. Adiós.